¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda su amigo Andrés del taller Servicio y Reparo. Y en esta ocasión nos llega esta Volkswagen Pointer, motor 1.8 litros. Con el problema de que a veces arranca y a veces no arranca, amigos. El problema viene o surge de que deja de tener chispa. Y cuando deja de tener chispa, deja de tener inyección. Y deja de tener presión de gasolina, chispa y pulsos de inyección, amigos. ¿Ok? Ahorita voy a abrir el switch. Tengo aquí un cable remoto para darle marcha desde aquí de la batería, miren, desde aquí. ¿Sí? O sea, si yo le pico aquí, si no tiene velocidad. Si le pongo aquí, tenemos marcha. Vamos a abrir el switch. Ahí tenemos el switch abierto. Ni siquiera se ha escuchado la bomba de gasolina. Yo desde ayer estoy revisando que tenga disparo aquí. Hay veces que sí lo tiene, hay veces que no lo tiene. Vean. No tiene disparo. Por lo consiguiente, no tiene pulso de inyección. No se escucha la bomba. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a saber si está bien alimentado el arnés del distribuidor. Vamos a meter el probador. Perdón amigos, ahora otra cosa muy curiosa. Cada que abro el switch y pasan 31 segundos, se activa el relay de la bomba y se escucha que llena acá arriba la de gasolina y se escucha que avienta un chispazo. ¿Sí? Bueno, vamos a interceptar. Sí, el voltaje, si realmente tenemos voltaje en el arnés del distribuidor. Cada 31 segundos lo hace. Miren, vamos a esperar. Yo ya tengo desconectado aquí el distribuidor, ni siquiera ha girado y se escucha que suelta uno o dos chispazos y que se llena la gasolina. Vamos a esperar y ahorita les muestro. Ok, ya esperamos un poquito, ya casi se cumplen los 31 segundos. Y ahorita vamos a escuchar qué es lo que hace, Se va a llenar aquí, se va a escuchar que llena aquí y se va a escuchar la chispa de este lado. No, pues ya no nos dejó escuchar el ruido de los carros. Ahí está, miren, ahí se escuchó ese ¡pac! Y acá se escuchó cómo llenó. Cada 31 o 32 segundos sucede eso y el distribuidor está desconectado. Ok, el cable negro con rojo es positivo y el cable café con azul, este café con azul que está aquí, es el negativo y el de la señal es el azul, el que tenemos aquí, el azul con rojo, ok, el azul con rojo. Entonces, a ver si ahorita se escucha de nuevo como llena de gasolina y se escucha una chispa aquí. A ver, así lo vamos a hacer, miren. A ver si no llega alguien y interrumpe. Ahí está. Ahí está. Ya no dio el chispazo. Ahí está el chispazo. Bueno. Ok. Vamos a verificar que la línea azul con rojo que tenemos aquí en medio, que es la señal, hay continuidad de aquí a la computadora. Sí tenemos positivo. Aquí tenemos positivo. Ahí toco. Y tengo 11.2 voltios. Ajá. Ahora si cambio de polaridad la lámpara. Esta lámpara me la compré así porque así me gustaba. Ahí está. Ahora vamos a ver si tenemos negativo. Y si tenemos negativo, ahí me marca 12 voltios. 11.8. Ahí volvió a hacer lo mismo. ¿Se escucharon? Sale. Cada 31 segundos se está pasando eso.
Bueno, sí tengo negativo, sí tengo positivo con el switch abierto. Ahora voy a interceptar este cable de aquí, el de en medio, que es de color azul con rojo, vuelvo a repetir. Y no hay truco. Si ese cable llega bien, que no esté abierto hasta la computadora, pues tenemos que hacer la segunda prueba. La segunda prueba es meter osciloscopio y ver si está trabajando el distribuidor. Si está trabajando el distribuidor y nos manda la señal, nos manda la señal cuadrada que debemos ver, y la computadora no responde, tercera prueba, hay que revisarle positivos y negativos a la computadora. Si ya vimos que tenemos positivos y negativos en computadora, la línea azul con rojo llega hasta la computadora, que no esté aterrizada, que no esté dañada, o sea, que no tenga ningún problema, entonces vamos a empezar a sospechar de la computadora, ¿ok? Bueno, continuamos. Vamos a sacar la compu para checar la continuidad de este cable azul con rojo hasta la compu. Y la segunda prueba es darle marcha y ver qué es lo que pasa cuando está dando marcha aquí con el osciloscopio. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya tengo aquí listas varias cosas. Tengo un cable que está interceptando. El cable que es azul con rojo, se los vuelvo a repetir como por quinta vez. Se lo conecto a la punta del multímetro, escala de continuidad, ok. Este lado, ya tengo mi otra punta del multímetro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que utilizar un diagrama. O aquí se los digo, miren. Este diagrama se los puedo pasar. Este es el efecto Hall del distribuidor, ¿ok? Por la parte de abajo tenemos estas letras, 1, 2 y 3, ¿ok? Bueno, la patita que nos interesa es la 17, porque en la 30, que es negro con rojo, nos está alimentando con 11 voltios o 12 voltios, y en la tierra del sensor Hall nos está alimentando con un cable. Bueno, nos está alimentando con tierra y un cable de color café con azul. Y este azul con rojo, que se lo repito por décima vez, tenemos que saber si realmente le llega a la computadora, ¿ok? El número 17. ¿Cómo vamos a saber cuál es el 17? Pues acá tengo otro diagramita. Bueno, para ustedes, ¿verdad? Hay dos formas de saberlo. Aquí está. El pin número 1 es este. Entonces cuento 1, este es el seguro, ok, acá está, y otra, déjenme ver si puedo prender aquí el, aquí, sí, aquí está, aquí tengo unos numeritos tan pequeños, mira, aquí dice 24, aquí, y acá arriba dice 2, entonces este es el primero, ¿verdad? Y hasta acá arriba tengo otro que dice 23. Este, ahorita les puedo sacar una foto. Esta imagen tiene el seguro cerrado. O sea que si yo lo estoy viendo así, ¿ok? Bueno, le vamos a contar. Necesitamos el pin número 17, ¿ok? Entonces pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Después del que no tiene nada, vamos a contar 2 para arriba, ¿ok? Y vamos a ver qué amperaje tenemos. Ahí tengo continuidad, ¿verdad? Déjenme poner aquí. Voy a poner aquí este invento, que es una terminal de bocina con un alfiler. Entonces este pues se lo pongo aquí. Y ahí lo agarra muy bien. Y de este lado pues tengo 2 miliohms. O sea que el cable está bien. Ahora, ya que tengo aquí todo, voy a comparar este cable, este pin, contra todos, para ver si no se está encimando con todos, ¿ok? Continuamos. Muy bien, hagan lo mismo, yo ahorita lo hice de forma rápida, entonces vamos a checar. Si son 46 pines, voy a utilizar
1 y voy a compararlo contra los 45, ¿verdad? Espérenme. Ahí está. Entonces, hago esto. Hago esto. Pa, 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 pa. Checo contra todos, contra todos, contra todos. Y con tierra. Aquí con este tornillito que esté a tierra. Aquí, que está brillosón. Ajá. Bueno. No existe continuidad. No existe continuidad. Ahora, yo quiero sacar la computadora que está aquí arriba. La saco. Para poder tomar ahí. Para poder tomar de ahí o interceptar la señal que va a producir el sensor de efecto Hall, ajá, o el distribuidor en el pin 17. Ahorita lo quisiera yo interceptar, va. Pues déjenme arreglar todo y ahorita les enseño. Bueno, antes de sacar la computadora, vamos a checar voltajes, ¿no? Vamos a checar los voltajes que debo de tener. Aquí están, miren. En la imagen que les había mostrado. En la imagen, en la hoja. Aquí está, miren. En el pin número 1 debo de tener. En la terminal número 1 debo de tener alimentación de tierra. En la terminal número 23 debo de tener alimentación de voltaje directo de batería, o que siempre va a estar alimentado. Y en la terminal 31 debo de tener alimentación de voltaje de ignición. Solamente tengo dos voltajes positivos y uno negativo, ¿sale? Bueno, pues vamos a hacer esa segunda prueba. La primera prueba fue la resistencia del cable y la continuidad. ¿Qué tenemos? Que sí está limpio el cable y tenemos buena resistencia. O sea que sí se está comunicando el distribuidor con la computadora. Prueba número 2, las alimentaciones. ¿Qué onda, amigos? Ya tengo aquí el aparato para probar. Entonces lo único que voy a hacer es tocar esta terminal, que es la número 23, que es la que tenemos hasta acá arriba. Vamos a ver. Esa es la que siempre va a tener voltaje, ¿verdad? La 23, directo de batería. Ahí está. A ver si es cierto, ¿verdad? Es esta. Sí tengo. Y el cable es de color rojo, ¿ok? Es este rojo. Ahora me indica que el número 31. Entonces aquí tengo el 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ok, aquí lo tengo. Es este, miren. Es este muchacho. Ahí está. Bueno, entonces si yo le pongo aquí el probador. Ahí, ¿sí? Entonces yo, en cuanto abra el switch, voy a tener una alimentación positiva. Ahí está. Voy a probar dándole marcha. No se corta. Ok, no se corta esa alimentación positiva. Vamos a revisar la otra. Listo. Le pongo el sonido para que ustedes puedan apreciar. Ok, le doy marcha y tampoco se corta. Vamos a ver el negativo. Ahí está el negativo. Vamos a darle marcha para ver si no se corta. Bueno, pues ya está un poquito baja la batería. Hay que ponerla a cargar, ¿sale? Bueno, la pongo a cargar un rato y continuamos. ¿Qué onda, amigos? Ahorita le voy a echar una limpiadita aquí a la pantalla del osciloscopio. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Ya tengo positivo y tengo negativo en el arnés del distribuidor, ¿ok? Tengo positivo, tengo mis dos positivos, uno de ignición y uno de directo de la batería hacia la computadora y uno directo de tierra, ¿ok? ¿Qué va a pasar ahorita? La prueba que vamos a hacer ahorita es la siguiente, ¿ok? Yo voy a darle marcha y tengo que ver aquí una señal cuadrada. Tengo que ver una señal cuadrada del sensor de efecto Hall del distribuidor, ¿ok? Bueno, vamos a darle. Sí la hay. Corto un momento para ponerle aquí el jumper y pues se nos descargó la batería. Le pongo el jumper y le vamos a dar marcha, ¿sale? Continuamos. ¿Qué onda, amigos? Bueno, pues ya tengo aquí el jumper conectado.
12 voltios de poder. Vamos a checar. Vamos a abrir el switch. O creo que ya está abierto. Sí, ya está abierto. Sale, vamos a interceptar aquí la línea. Creo que se me movió. Ok, ya tenemos aquí el oscilograma. El osciloscopio nos tiene que dar un oscilograma cuadrado. Vamos a ver si es cierto. Si está respondiendo como debe de ser. Si nos está tirando la señal cuadrada. Miren, ahí se activa, miren. Ahí arranca. ¿Ya vieron? Pero se corta. Ok. Se corta. Cada 31 segundos se activa. Ajá, se activa la señal de la computadora hacia los inyectores, hacia el relay de la bomba de gasolina. Vamos a darle marcha. Y no pasa absolutamente nada. Sí tengo señal. Eso quiere decir que la computadora está recibiendo esta señal. Vamos a esperar a que se active todo y le doy marcha para que vean ustedes qué es lo que sucede. Vamos a esperar un poquito, ya no tarda. Ahí está, ahí se activa. Le doy marcha y arranca, miren. Y ahí tengo la señal del distribuidor. Y se mata el carro, solito se mata el carro. Deja de haber pulso, deja de funcionar el relay para la bomba de gasolina. Ajá, entonces... Para mí que esto ya es un problema de computadora, amigos, porque tiene tierra la computadora, tiene sus dos positivos, pero aquí hay otra cosa. Tenemos una alarma, ajá, una alarma que tenemos de aquel lado del chofer. Ahorita se las voy a mostrar. Estoy esperando a que se active de nuevo. Son 31 segundos exactamente. Pero no tiene por qué estar haciendo eso. Aunque tenga la alarma. No tiene ni debería por qué estar. Ahí ya se activó, miren. Cuando yo escucho que se activa el relay de la bomba de gasolina. Es cuando le doy marcha aquí remotamente. Sale. Y para mí que este ya es un problema de computadora o de inmovilizador. Ahorita le vamos a meter el escáner a ver qué códigos de falla nos da. Pero si fuera inmovilizador, se estuviera arrancando y apagando. Pero bueno, hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas. Yo le doy marcha aquí. Y sí tengo la señal del distribuidor, ¿ya vieron? Bueno, vamos a ver lo de la alarma y vamos a ver lo de los códigos de falla. Ahí escuché que se activó el relay, pero ahora sí ya no quiso arrancar. A ver, vamos a esperar otro rato más. Cuando se escucha el relay, lo echo a andar otra vez. Bueno, basta de pruebas. Vamos a revisar acá adentro. Vamos a revisar acá adentro la alarma que les digo y continuamos. ¿Qué onda, amigos? Bueno, aquí le pusieron la alarma. Vean qué chulada. Esta es la alarma que pusieron aquí arriba, la cajita de la alarma. Esta es la que cancela todo con estos fusibles, ¿ok? Y llega aquí a esta cajita de alarma que tenemos acá. Bueno, es un show, miren. Industria Brasileira. Este también debe de tener su antena y su cajita del inmovilizador. Vamos a destapar aquí y vamos a ver todo este argüende, ¿sale? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya hicimos varias pruebas, le hicimos varias pruebas a la computadora. Ahora, otra prueba que quiero hacerle es saber si alimenta con 5 voltios los sensores, por ejemplo, el MAP. Ajá. Bueno, sabiendo que alimenta con 5 voltios el MAP, podemos deducir que el TPS también se alimenta con 5 voltios, pero bueno, no debemos de dejar nada, A con duda. Voy a abrir el switch. Aquí tengo 0 voltios. La alimentación del MAP es el pin número 3. Aquí se ve 1, 2 y 3. Ya está ahí interceptado, negativo. Y acá, bueno, vamos a darle, va. Vamos a abrir el switch.
aquí ya abrimos el switch. No va a prender la camioneta ahorita. Tenemos 5 voltios de alimentación. Y de este lado tengo que desconectar el TPS que está aquí para poder saber los valores, ¿verdad? Aquí está. Ok, ahí tengo 5 voltios de alimentación para el sensor MAP. Y aquí tengo 5 voltios de alimentación para el sensor TPS. Es el cable de en medio, es el pin de en medio. Ok, bueno, entonces vamos a esperar a que la computadora haga ese cliqueo. Ese cliqueo que les comento que cuando empieza a activar el relay de la bomba de gasolina es cuando ya la puedo echar a andar, ¿verdad? Ahí está. Ahí se escuchó que tronó. Ajá. Ya checamos positivos de computadora con dándole marcha para ver si no se cae el positivo. Ya checamos el positivo directo de la batería a la compu. Y no, o sea, otra cosa nueva más. No tengo comunicación con la computadora. Eso es también algo que se me olvidaba decirles, pero es muy importante. Muy bien, vamos nosotros a... Ahí se está escuchando la bomba. Vamos a la electrónica de motor. Casi por lo regular, cuando entra la bomba de gasolina, es cuando tengo datos. Vamos a ver si es cierto. Tengo aquí el switch abierto. Bueno, en la posición de on. Están las hojas que utilizamos para diagnosticar. Y está tratando de interrogar a la computadora. Y pues sí, dice el dispositivo no puede comunicar con el módulo de control. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir con el... vamos a revisar... Yo quiero revisar una tierra que tenemos ahí en la compu, ¿sale? Continúa. Jovenazos, buenos días. Retomando el caso de la Honda Pilot. Pues aquí me llegó un Honda Accord modelo 2009. Y la Pilot me parece que es una 2014, 2015. Y pues, motor igual, cuerpo de aceleración igual. Y pues hicimos la prueba. Y aquí tenemos motor estable. Está mi chalán. Y las RPM bajitas. Ya no está en 1500, ya no está en 2000. Ya está parejito. Entonces, cuerpo de aceleración estaba mal. De principio me lo dijo el maestro, el máster Kennedy Gómez Moresby. Me dijo, tu cuerpo de aceleración está mal, pero haz pruebas de potenciómetro, las cuales las realicé, no le tomé video, pero sí las realicé, y el resultado aquí está. Entonces, todo lo que me dijo el profesor Kenny salió cierto, y al rato le deposito, profe, ya que me paguen los canejos. Ok, jovenazos, continuando, dijo el tigrillo Palma. Le pusimos el cuerpo de aceleración de la Pilot al Accord, y aquí tenemos esta lectura que efectivamente el cuerpo de aceleración de la Pilot no sirve para nada. Nomás era eso, chamacos. Que estén bien, bye. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya llegamos a la conclusión de cambiar la computadora y efectivamente cada que cierro y abro el switch se activa la bomba de gasolina. Ya estoy aquí haciendo el reaprendizaje de la llave. Estoy aquí en las funciones para que lo pueda realizar y pues vamos a hacerlo, ¿va? ¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí tiene una función para leer el pin. Ajá. Y nos dice que tiene una falla para leer la EEPROM data. Bueno, vamos a ocupar otra opción. Listo, amigos. Bueno, pues ya quedó la pointer. Le tuvimos que sacar el código pin con el MS906 Pro. Le sacamos el pin porque el KM100 no hizo el jale de podernos sacar el pin de aquí del inmovilizador. Entonces lo que hicimos fue sacar pin y meter el pin en el KM100. Papá nos pregunta cuántas llaves vamos a utilizar. Una sola llave KM100, le ponemos ahí la clave XX, son 4 dígitos, le ponemos los 4 dígitos, pum, se nos da la indicación para poder programar en pointer. Un minuto nos tocó, nos tardó en programar. Ya quedó el carro, ya miren, ya
ya no tenemos problemas absolutamente de nada. Miren, apagamos, abrimos switch, se oye la bomba de inmediato. Antes ni siquiera se escuchaba la bomba. Le damos marcha. Ahí está trabajando perfectamente bien. Ya arranca, ya. Ya anda al tiro. Sí, con la otra computadora abrías el switch y tenías que esperar 31 segundos para que trabajara. O sea, para que hubiera. Para que la computadora estuviera viendo el distribuidor. Esta ya jala, miren. Abro switch. Se apaga el foquito. Arranca a todo dar, ¿sale? Bueno, espero que les haya gustado todo este diagnóstico, todo este largo diagnóstico. Pues de mi parte ya fue todo. Muchísimas gracias y Dios los bendiga y les provea de lo mejor. Buenas tardes, señora. Cualquier duda, comentario, necesitan diagramas, necesitan algún apoyo, pues con mucho gusto escríbanme aquí al canal o al correo refaccionesycolision@gmail.com. Y con mucho gusto los estaremos apoyando. Que pasen un excelente y maravilloso día. Bendecido y exitoso día. Hasta luego.